Bueno, seguimos conversando con Iris Varela, ministra del Poder Popular para los asuntos penitenciarios. Iris, vamos con el Twitter, ¿no? Aquí dice el primero. Buen día, pregunta a la ministra Varela, ¿cuándo van a cerrar la cárcel de Sabaneta? Eso no es una cárcel, dice Alexis Arriaga, por aquí, ¿no? Otro por aquí. Otro comentario. Bueno, fíjate, la cárcel de Sabaneta, cada cárcel tiene un plan específico. Yo recuerdo que cuando yo empecé esta función hace 2 años, yo sentencié a la cárcel de La Planta. Ahí está la cárcel de La Planta, ya se cerró. Sentencié también el antro ese que era el internado judicial de Coro. Se cerró. Pregúntale a las personas también de Uribana, ¿qué piensan con lo que pasó en Uribana? ¿Cómo está ahora Uribana? La misma gente que vive en Coro, la misma gente que está en Mérida. ¿Cómo les cambió la vida incluso a las comunidades? Porque todos esos antros que eran centros de operaciones para la extorsión, para el secuestro, para la planificación incluso de crímenes, donde gente nuestra, servidores públicos del ministerio, también hasta perdieron su vida de manera injustificada, ¿no? Totalmente. Producto de que están cumpliendo con su deber y nosotros, dándole una batalla a las mafias penitenciarias. Entonces, cada cárcel tiene sus particularidades, cada cárcel tiene sus especificidades. Uh-huh. Cuando hablamos del desarme, no podemos hablar en sentido general, porque para cada cárcel hay un método. Es decir, la población penitenciaria incluso tiene características peculiares. No es lo mismo las personas que están en el Insular en Nueva Esparta que las personas que están en el Táchira, en el CPO del municipio de Córdoba, en Santa Ana, Estado Táchira. Uh-huh. No es lo mismo la gente que está en Los Llanos a la gente que está aquí en el centro del país. Uh-huh. Entonces, a cada recinto nosotros le aplicamos un tratamiento que nos ha venido rindiendo frutos. Por eso, el momento en que le corresponda a Sabaneta, el propio pueblo va a ser el principal testigo, pues. Nosotros, sin embargo, allí, mira, le voy a decir algo nada más. Y eso, el que no lo reconozca es muy mezquino. En estos días, tú sabes que han capturado a unos que se han salido. Eso es producto de las mafias. Uh-huh. ¿Quién tiene control de la puerta? ¿Quién tiene control de la puerta? ¿Quién los deja salir? Ah, pero se están combatiendo. Y eso es porque hay un mecanismo que está funcionando, pues. Uh-huh. Ahora, para que un plan salga. Porque antes era, lo que pasaba era que salían y regresaban y no pasaba nada. Uh-huh. ¿Uh? Ahora, para que un plan salga debe haber complicidad. Hay complicidad, claro, uh-huh, que hay complicidad. Pero a mí no me compete hablar de eso porque yo no soy organismo de investigación. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Lo mío es el servicio penitenciario. Uh-huh. Y eso tiene que quedar pero también. Pero si, por ejemplo, hay una cárcel donde se da más con más frecuencia que un plan se escape, que salga rumbeada de noche y regrese. Bueno, los organismos de inteligencia que tienen esa función, uh-huh, de estar vigilantes, uh-huh, y de combatir las mafias. Mira, Alexandra Aguilar dice, sería bueno poner a los reos a construir la nueva autopista Caracas-La Guaira, pero desarmado, dice él, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Los estamos poniendo a trabajar, que no se ¿qué tipo de trabajo hacen los presos hoy en día en Venezuela? Mire, hacen bloques. Uh-huh. Tenemos bloqueras, más de como alrededor de 14 bloqueras, uh-huh, en distintas cárceles del país. Y ahorita vamos a inaugurar una que creo que es en el estado Portuguesa, en Guanare. Vamos a inaugurar una bloquera que tiene una capacidad de producción de 8.000 bloques. Es una, uh-huh, máquina gigantesca que me traspasaron a mí del Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuando tenía competencia en la construcción también de vivienda. Y nosotros logramos adecuar ya la infraestructura para poder instalar esa máquina y producir ahí bloques alrededor de 5.000, creo que son, pero es gigantesca la máquina. Incluso tenemos bloqueras también en algunas entidades de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque también a los adolescentes los tenemos incorporados a actividades productivas. Tenemos panaderías, trabajan en panaderías, talleres textiles, esos uniformes que están utilizando ahorita la población privada de libertad, los amarillos, los fucsia, los de adolescentes varones y hembras, los fabrican los mismos talleres textiles de los privados de libertad. Producimos huevos, pollo, carne de cerdo. Ahorita estamos garantizando, por ejemplo, una buena producción de lo que es carne de cerdo, pollo, pimentón y cebollín, para las hallacas de diciembre.
Entonces se garantizan a los recintos penitenciarios y se garantiza también para la población en general. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con Iris Varela, ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios. Ya venimos. ¿Aquí por qué hacen tantas pausas? Bueno, porque...